le falta un poco de sal y pimienta. Le sale un poquito de cada. Pero qué bien huele por aquí, Charo. Hombre, claro, porque hoy es nuestro el santo del patrón. Y tenemos, esto se hace el ajo de matazón de todos los años. ¿Y cómo estáis haciendo el ajo de matazón? Mira, pues se pone el aceite, se sofría el pimentón. ¿Qué especial lleva? Canela, porque huele a canela. Canela, pimienta, clavo, ajo, y nuez. ¿Y esto qué es? Y esto es ajo, picado. Y hacerlo con un poco de cariño. Aunque se hace para mucha gente, pero con un poco de cariño. ¿A qué hora habéis empezado a hacer el ajo? Pues hemos empezado a hacer hace una hora, pero anoche empecemos a freírlo todo, lo dejamos todo preparado para empezar ya esta mañana para repartirlo. Echa mi hermana, que claro. Y así, chicas, hasta que espese. Claro, hasta que espese. ¿Y esa música que se escucha, Rosario? La rondalla de centro de mayores, de jubilados. Están tocando, vete corriendo, que si no lo vas a perder y no la vas a poder grabar. Hay que ver lo animado que está el barrio hoy. Sí, está muy animado. Para San Rafael siempre se anima mucho. Yo es que soy del barrio y me gusta mucho venir. Hoy las calles del barrio se llenan de música. Sí, se llenan de música, gente. Se adornan de gente. Alegría, alegría. Es uno de los barrios más emblemáticos y con más historia de la ciudad. Sí, es uno de ellos, sí, de donde tienes unas vistas preciosas, la gente es muy buena gente. Vosotras sois vecinas del barrio. Somos vecinas del barrio, sí. ¿Y cómo se vive aquí en este barrio? Fenomenal, muy bien, muy tranquilo, una zona muy tranquila, muy bien, muy bien. Muy bonito. No hay fiesta sin música ni sin la rondalla del centro de mayores. Hombre, es que los mayores tenemos que estar casi en todos los lados. Otras además vestidas de llenera, bien guapas. Ya, pues lo que toca. Además, hoy es un día muy especial porque habéis estrenado una jota dedicada a San Rafael. A ver qué dice la letra. Mira, te voy a hacer un poquito de la letra, mira. Y en lo más alto del cerro, y en lo más alto del cerro. Ya está listo el ajo. Está listo, por lo visto a la gente le gusta mucho, ¿eh? Le ha gustado mucho el ajo y además está muy bueno. Así el ajo se come mejor. Ya lo creo, con un poquito de vino y más en el frío. Y sobre todo con el ajo que nos han hecho en San Rafael, que gracias a los cocineras, y está estupendo, pero aderezándolo con vino. Asunción, Asunción. Chicas, me han dicho que está muy bueno y como no me puedo quedar a comer, me he traído el tupper para que me lo pongáis para llevar. Vale, venga. Muy bien, venga, para que lo pruebes. Huele fenomenal, seguro que sabe mejor. Buenísimo. Al año que viene ya no lo dirás. Pues muchísimas gracias. Hasta el año que viene. Venga. Hasta luego. Adiós.